Señora presidenta, señores asambleístas, contaremos con la intervención de Diana Patricia Robalino Hidalgo en calidad de representante del Movimiento Contigo de la Universidad Central del Ecuador. Tiene el uso de la palabra la señorita Diana Patricia Robalino Hidalgo, representante del Movimiento Contigo de la Universidad Central del Ecuador. Se puede adquirir conocimiento y conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza y el desinterés con que siendo joven se enfrenta a la vida. Fidel Castro. Extiendo un cordial saludo a todos y todas las asambleístas presentes, en general un saludo al pueblo ecuatoriano y a todos quienes se han dado cita el día de hoy para tratar este tema de importancia nacional. Mi nombre es Diana Robalino y el día de hoy vengo en representación del movimiento estudiantil Contigo Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Agradezco por el espacio brindado en el Pleno de la Asamblea Nacional y la oportunidad de ser escuchada y dar a conocer mis ideas y opiniones. En el Ecuador, el 20,30% de sus habitantes son personas jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Para muchos, pudiese sonar como una cifra menor. Sin embargo, esa cantidad de jóvenes son los que desean poner su voz en alto. Darse a conocer no solamente por ser la población joven del país, sino por ser la generación del cambio, de la lucha, buscar un mejor Ecuador para que todos y todas podamos vivir en un estado de derechos mucho más amplio y que se haga cumplir a cabalidad cada línea que se ha escrito en la ley. El 24 de octubre del 2001 se colocó en el registro oficial la primera ley de juventud que hasta el día de hoy existe en el Ecuador. 10 años han transcurrido sin ninguna modificación a esta ley y ahora pregunto yo, ¿acaso los jóvenes de aquel año son los que tenemos hoy? ¿Acaso no nos ha llegado el impacto de la modernización? Desde luego que todo esto ha cambiado. No podemos continuar con una ley que no está acoplada a la época actual que estamos viviendo. Actualmente los jóvenes son la fuerza que mueve masas, aquellos que dan ideas capaces de revolucionar el mundo. Apoyemos a esta generación y a todas aquellas que vendrán. Plantemos ese voto de fe en la juventud y extendamos la mano para que ellos también suban a la cima del éxito. He leído el presente proyecto de ley y puedo decir que me siento identificada como joven. Sé que mis derechos están siendo resguardados y esta ley será capaz de hacer valer nuestros derechos. Será el as legal bajo la manga con el cual yo y todos los jóvenes estaremos en posición de defender y hacer valer cada uno de nuestros derechos. Juventud. ¿Sabes que la tuya no es la primera generación que anhela una vida plena de belleza y libertad? Pues a lo largo de la historia, los jóvenes han impulsado una ardua lucha por lograr lo que hoy en día nosotros gozamos. Los jóvenes no solo somos el futuro, sino que somos el presente, el ahora. Porque si no empieza hoy la construcción de mejores bases, ¿cómo esperamos seguir de pie en el futuro? Ejemplo de esta lucha tenemos en el ámbito internacional a Greta Thunberg, una sueca que se ha convertido en una gran activista por el cambio climático, quien en una cumbre de la ONU mencionó, dado que nuestros líderes se están comportando como niños, tendremos que asumir la responsabilidad que deberían haber tomado ellos hace mucho tiempo. Otro gran ejemplo tenemos
a la activista pakistaní Malala Yousafzai, quien fue una de las primeras jóvenes y persona más joven en obtener un premio Nobel de la Paz en 2014 y en mencionar la necesidad de que las niñas tuvieran acceso a la educación. Sin embargo, tomando en cuenta, el Ecuador ha tenido jóvenes que han luchado por nuestra libertad. Empecemos con mencionar a la libertadora del Libertador, Manuela Sáenz, quien a sus 22 años inició sus actividades a favor de los independentistas, joven valiente que fue a batallas junto a nuestro Libertador, sin miedo a los cobardes españoles que a sangre fría los mataban. Cuando al fin logramos liberarnos del yugo español, aquel 24 de mayo de 1822, un joven de apenas 18 años, que a pesar de haber recibido 4 heridas de bala, prefirió permanecer inamovible en la línea de fuego, alentando a todo su batallón y cargando incansablemente la que es hoy la bandera de Quito. Este joven valiente y héroe de la patria fue Abdón Calderón. En estos cortos ejemplos es posible evidenciar cómo los jóvenes son capaces de alzar la voz para buscar justicia, sin importar los obstáculos que se presenten, no dejar en simples sueños sus ideales de un mundo mejor, sino que sean los jóvenes que el mundo y el Ecuador necesita, que decidan dejar plasmado una huella de lucha, de rebeldía en contra de la corrupción y la tiranía, de tenacidad para llevar a cabo sus objetivos. Una vez que he mencionado la importancia de los jóvenes en el Ecuador y el mundo, considero pertinente mencionar que al haber tenido anteriormente la oportunidad de participar en el taller de construcción de normativa desde la ciudadanía para realizar aportes al proyecto de ley orgánica de la juventud, organizado por la asambleísta Dina Farinango, allí pude exponer la falta de inclusión de las identidades sexogenéricas diversas o la comunidad LGBTIQ+. Cabe recalcar que el término sexogenérico ya ha sido utilizado por la Corte Constitucional en la sentencia 1118 acerca del matrimonio igualitario. En el artículo 2, literal A y B, que ahora se hayan colocadas las modificaciones sugeridas dentro del presente proyecto de ley como artículo 3, este en su numeral 2 nos menciona igualdad de género. En todos los espacios públicos y privados, las personas jóvenes, tanto hombres, mujeres y personas jóvenes de orientación sexual diversa, gozan de los mismos derechos y oportunidades. El Estado reconocerá y respetará su identidad de género. El Estado facilitará la eliminación de brechas de desigualdad de personas jóvenes de orientación sexual diversa, respetando sus necesidades, intereses y prioridades particulares. Allí dice orientación sexual diversa, pero se está confundiendo las terminologías para referirse al tema de la diversidad sexogenérica. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir atracción, ya sea emocional, afectiva o sexual, por una persona de diferente sexo o de otro género. A diferencia de esta, la identidad sexual es la vivencia interna e individual del género, tal como la persona lo siente profundamente, que puede no coincidir con el género que se le atribuyó al nacer. La identidad de género puede no corresponder con ningún género, o incluso con más de uno, con el femenino, con el masculino u otro género. Identidad de género es completamente distinto a orientación sexual. Estos conceptos se hallan diferenciados por el movimiento global Amnistía Internacional. Es por esta diferenciación que considero incorrecto lo establecido en el artículo 3, numeral 2 y en el artículo 44, numeral 4 del presente proyecto de ley. Se debe tomar muy en cuenta la correcta utilización de la terminología referente a la diversidad sexual y de género, puesto que su mal uso puede causar controversias en el futuro. Este tema en la actualidad es de gran relevancia porque el mundo, a pesar de hallarse en pleno siglo XXI y en amplias vías de modernización, aún considera un tabú hablar de diversidad sexual.
Debemos dejar de lado los estereotipos y conocer y dar a conocer correctamente este tema para evitar desinformación en la población. Cada día es posible continuar mejorando, tomando en cuenta las diferentes sugerencias. No obstante, esta nueva normativa evidencia la importancia que se nos está dando a los jóvenes. Esta responsabilidad social que se nos entrega a la vez. Es por esto que hago un llamado a todos los y las jóvenes para seguir en pie de lucha por todas aquellas metas que aún nos quedan por alcanzar. Muchas gracias por su gentil atención.